la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros Pedro García Aranda, presidente del Consejo Consultivo de Vialidad y Movilidad de Torreón, a quien le agradecemos que nos tome la llamada. Pedro, Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, saludamos. Y saludamos obedeciendo también a esta manifestación del auditorio, sobre todo auditorio que está, que habita la avenida, la calle Comonfort, la calle Comonfort, que es parte del par vial, que está ahí en el oriente de la ciudad, y que nos están refiriendo una cantidad de choques importantes. Lo verificamos con el Tribunal de Justicia Municipal de Torreón y nos dicen que en lo que va del mes de junio ha atendido 12 choques sobre la calle Comonfort, o sea, a lo largo de la Comonfort, y en el mes de mayo se contabilizaron 3. Pero así como está esta calle que se ha convertido en una calle de muchos accidentes, así hay otros puntos y otros cruceros en la ciudad. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace el Consejo de Vialidad al respecto? Sí, mira, buenos días. Buenos días. Y Juan Manuel. ¿Cómo está, ingeniero? Bien, bien, gracias. Aquí empezando labores. Muy bien. Mira, por ahí estamos tratando de hacer conciencia en la gente. Por ahí ya tuvimos acercamiento con lo que es Sergio Lara Galván para proponerle varias acciones que piensa realizar el consejo. Y también por ahí tuvimos un acercamiento con una escuela particular que nos va a apoyar en unas campañas dirigidas a las situaciones que se está viviendo. Pero más que nada estamos pidiendo la colaboración, y de hecho nos las están dando las autoridades de lo que es el Departamento de Ingeniería de Tránsito, ¿verdad? Para que junto con la Dirección de Tránsito y Vialidad y con tribunales administrativos veamos los puntos donde tenemos más conflictos. Entre eso sí me había llegado por ahí un comentario de los vecinos de la calle Comonfort y Allende, en donde precisamente me comentaban esa situación, que se han incrementado los accidentes, y así hay varias puntos en la ciudad donde estamos viendo que los accidentes, o sea, ahora están siendo hasta más aparatosos, más yo creo que se debe más que nada a la falta de precaución por la gente, a que maneja con el celular, a que cuando nos cache la gente de tránsito, pues no nos queremos aceptar, a que conducimos con estado de ebriedad. Entonces sí tenemos que hacer conciencia de que ya son puntos urbanos muy específicos, donde, te vuelvo a comentar, Ingeniería de Tránsito del municipio, nosotros como Consejo de Vialidad, lo que es la Comisión de Infraestructura, en donde nos apoyan los colegios de arquitectos, colegios de ingenieros y la Cámara de la Construcción, pues estamos solicitando definir cómo pudiéramos bajarle a estos accidentes que se están presentando. Te comento, por eso la insistencia del consejo en lo referente a la creación del Instituto Vial. Ya tuvimos por ahí un acercamiento con el secretario Sergio Lara. De hecho, ya habíamos tenido pláticas hace 3 años anteriores, en donde insistimos sobre lo que es un terreno para la formación del Instituto Vial, ¿verdad? Para así ya empezar con patrocinadores y darle inicio a este instituto. Uh-huh. De hecho, por ahí te comento que pues ya estuvo la reunión, ya quedó Sergio Lara de tomar cartas en el asunto. Entonces pues estamos esperando otra reunión para darle seguimiento a este plan. Muy bien. Ingeniero, en el caso, por ejemplo, de la Comonfort, llama la atención porque cuando la ciudadanía nos reporta puntos conflictivos que pueden ser peligrosos o que hay alta probabilidad de que se cause algún accidente, siempre nos dicen que vengan a poner semáforos, que vengan a poner señalética,
que vengan por lo menos a delimitar los carriles, que pongan unas boyas, que pongan un bordo reductor de velocidad. Pero vemos que la Comonfort es, yo creo, de las pocas calles en la ciudad, porque bueno, tanto la Comonfort como la Francisco y Madero conforman este par vial, que los carriles están bien delimitados, que hay líneas de protección al peatón, cada esquina está semaforizada, incluso a mí en lo particular me parece un exceso de semáforos. Pero es decir, tiene todas las condiciones para que no ocurra nada y en cambio está siendo una calle extremadamente complicada. O sea, 12 accidentes en el último mes llama mucho la atención. Pero eso habla de la poca precaución que tenemos. Esto se replica en general, lo han visto en otros puntos, o por qué, insisto, la Comonfort con todas estas medidas, ese escenario de tanto choque. Mira, sí lo hemos visto en otros puntos, por ejemplo, la reunión pasada vimos un punto conflictivo que está acá en el Rodríguez Triana y Boulevard Revolución. Bueno, ya está un poco más retirado del centro urbano. Uh-huh. Precisamente lo que es la incorporación de la lateral hacia la gente que se quiere dirigir al periférico. Sí, ha habido varias carambolas allí. Exactamente. Entonces, y por ejemplo, en todo lo que va del periférico, se siguen presentando accidentes también con Manuel. Lo que es en el puente del Campesino, lo que es en el crucero de Santa Fe, lo que es acá en Revolución. Entonces se siguen presentando accidentes y aparatosos. Entonces te comento, pues pretendemos ahí con el apoyo de una de las escuelas particulares, uh-huh, donde un servidor realizó estudios en preparatoria y secundaria, y primaria. Entonces, hacer campaña junto con los jóvenes y empezar a a seguir trabajando en lo que es educación vial, precisamente te digo, porque hay mucha, porque nos transformamos al tomar el volante, don Manuel, uh-huh, porque definitivamente con las bebidas alcohólicas nos transformamos. Ahora imagínate, como que la gente se empodera, sobre todo los jóvenes, sí, y se les hace fácil, ¿sí? Uh-huh. Se les hace fácil. Entonces te digo, pues ya tenemos ahí pláticas también con el IMPLAN, y con las Dirección de Tránsito y Tribunales Administrativos, para enfocar nuestras acciones ya en puntos específicos. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, pues ya nada más estamos esperando que nos pasen las estadísticas y entonces sí, ahora sí empezar con acciones. Uh-huh. Ingeniero, ¿qué tanto los oyen? ¿Qué tanto obedecen al Consejo? Mira, lo que Dirección de Tránsito y Vialidad, cada 15 días que asiste con nosotros, nos presenta su informe que presenta en la reunión del Consejo de Seguridad. ¿Sí? Tribunales administrativos, te voy a ser honesto, sí están, pues no nos pasan información. ¿Sí? Hace como 2 meses los invitamos, no asistieron, los volvimos a invitar, nos presentaron un informe, quedaron de presentárnoslo cada 15 días, como se presenta en en la reunión quincenal de seguridad, y es fecha que no lo hacen llegar. Entonces, pues estamos insistiéndoles que para tomar acciones, pues debemos ya conjuntar esfuerzos, tribunales y Dirección de Tránsito, y nosotros como coadyuvantes, ya para ponernos a trabajar en acciones que beneficien. Uh-huh. Bien, pues sí, vamos a estar muy atentos porque sí estamos atendiendo pues estas inquietudes de los vecinos de esta área de la ciudad, y seguramente habrá otras. Ya nos habían informado de este otro par vial, que los pares viales luego se constituyen en carreteras, vialidades de mucha velocidad. Este otro par vial que recién se inauguró acá por el oriente de la ciudad después de la 22,
que es 24 y 25, creo que son las calles que están constituidas en este par vial, y también los vecinos, es una zona densamente poblada, no comercial, y nos decían que, bueno, están a la expectativa de cuándo va a ocurrir un accidente, que porque hay mucha gente que toma estas vialidades a velocidades inmoderadas. Estaremos muy atentos a estos temas, que por supuesto son de interés de muchos. Okay. Muchas gracias, ingeniero, por su presencia con nosotros. Gracias, y estamos a la orden. Muchas gracias. El ingeniero Pedro García Aranda, presidente del Consejo Consultivo de Vialidad y Movilidad de Torreón, estuvo con nosotros.